Esta mañana los sectores sociales del cantón y provincia de Zamora Chinchipe brindaron una rueda de prensa en las instalaciones del Sindicato Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe con el objetivo de rechazar la decisión de la municipalidad. En el sentido de que se ha determinado unilateralmente con los convenios de cooperación que tenían con el Honorable Consejo Provincial. Entonces eso nos llena a nosotros de bastante preocupación y queremos preguntarle al alcalde y a la Cámara Edilicia, representada en los 7 concejales, ¿por qué tomaron esa determinación y por qué resolvieron determinar unilateralmente el convenio de gobierno y que se respete la resolución tomada entre las partes y que esta obra se debe ser convertida en una realidad para el beneficio de la colectividad del pueblo zamorano? El señor alcalde, que ya ha venido dándose cuestiones de esta naturaleza y quisiera enfocar unas dos cosas más sobre estas cosas que están pasando. El hecho de que nos sacaron hasta $100 arriba para adoquinar el Benjamín Carrión. Y la segunda etapa todavía, señor alcalde, no hay. Y yo quiero llamarle la atención a usted, porque usted es el culpable de que no esté dándose esas cosas en este cantón. Asimismo, el adoquinado en este momento, ya porque se avecina la campaña, el adoquinado de todo de Santa Elena. Me preocupa, señor alcalde, que ahora sí no nos quiere dar estas dos obras de gran importancia y usted no hace ni su trabajo. Asimismo, hacen el llamado a los concejales para que demuestren por qué el pueblo votó por ellos. Nuevamente, hacemos el llamado muy comedido pero firme desde las organizaciones sociales a los señores concejales que están todavía a tiempo y tienen la gran oportunidad de demostrarle al pueblo zamorano que están junto al pueblo. Hay que defender lo que está pasando con la ribera del río Zamora, que ese muro contencioso es de suma importancia para salvar vidas de nuestros conciudadanos, que quizás mañana, hoy, la naturaleza no hay cómo jugar, está a mal tiempo. No sé, por cuestiones, será personales, cuestiones políticas, eso hay que dejar afuera. Ahorita se están designados para trabajar por nuestro cantón. Entonces me sorprende la actitud que están tomando los concejales. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.